Con 273 votos a favor y 222 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos 2023, mismo que prevé un gasto neto total de 8.2 billones de pesos para el próximo año, con recortes a organismos autónomos y sin recursos extras para fortalecer policías locales y municipales. El Pleno de la Cámara se fue a receso y mañana reiniciará la discusión en lo particular, en donde se espera que, acorde con la reforma que prolongó la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública hasta 2028, deberá crear un fondo con al menos 10 mil millones de pesos para dotar a policías de los estados y municipios de recursos para equipamiento y capacitación. Las bancadas de oposición reservaron prácticamente todo el dictamen, sus anexos, sus transitorios y hasta la leyenda de expedición que dice: Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de noviembre de 2022. Lo que más generó debate este martes fue el recorte a los organismos autónomos, particularmente al Instituto Nacional Electoral, por 4.475.5 millones de pesos. Otros afectados fueron por 1.425.1 millones al Poder Judicial y al Poder Legislativo, 466.6 millones de pesos. A la Comisión Federal de Competencia, un ajuste a la baja de 33.5 millones de pesos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 18.6 millones de pesos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones 17.9 millones de pesos. El total de las reasignaciones con relación a la propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador ascendieron a 6.437 millones de pesos, es decir, el 0.07% del gasto total neto, mismo que le fueron disminuidos a organismos autónomos y aumentados a programas sociales. Noticias TVT.